Well, I have arrived. I'm in the taxi with Paulina, and we're trying to find the address of her sister. I think we found it, and it looks like it's in the back streets. Oh, so. Why? Ah, sí, es por aquí. ¿Cuántas veces has estado? Una. Ah, ok. Sí. Qué aventura. Sí, señor, es por aquí. Sería 23.800. ¿Por qué tanto? Tócalo, señor. Para ver. Sí. Ah, dice. ¿Y cuánto añada? Disculpe. 21.800. Bueno. ¿Cómo? Barrio. Sí, espera. Lo cerré. Sí, yo ya sé, yo ya sé. Gracias. Gracias, señor. ¿Tenemos todo? ¿Tres cosas? Sí. Sí. ¿Cuánto dijo al principio? Habla más fácil. ¿Cómo? 23.800. Ah. Entonces, he gave us a different price, but not by much. It's 2,000 pesos. It's not like it's a huge rip-off or anything. That's usually what happens here, I find. They will not sort of give you the double price, but they will just add about 2,000-3,000 pesos if they find that you could pay for it. Well, it's really deserted here. I hope that it doesn't mean that it's dangerous. Está emocionado. Rápido, rápido. Listo, sí, ya. ¿Estás en blanco? Te falta más hoy, ¿cierto? ¿Cómo? Si estás tan blanco, más que antes. No, normal. No, yo te veo más blanco. Tú no te lo notas, pero yo sí. I'm very white, apparently. ¿Eso tiene flash? ¿Flash? Entonces. Más oscuro. ¿Sí nos vemos o no? No sé, ya veremos. Hola. Hola. Hola, amigo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién está jugando? Ah, es FIFA. Es FIFA. Hola, hola. Hola, ¿qué más? Mi abuelo. ¿Cómo? Mi abuelo ya no, tú estás más alto. Es que yo tengo, mira, yo tengo esto en mis zapatos. ¿Cuánto mides? Wow, very tall this guy. 190, that's not very common for Colombia. I'm very hungry after the long flight. Super hungry. Because they gave me the gluten-free. I don't digest gluten very well, so they gave me gluten-free, but it was tiny. So, let's see what we can do about that. So this is a Colombian house in Engatila. Got a video game ready, of course. Big TV. Helmet for the little moto. I think there are several that are just inside because out here it's the street, but it's locked. I will show you otherwise. And I think this during the day serves as to sell something. Karen, ustedes qué venden con este? Estamos vendiendo pescado. Para pescado, ¿puedo ver?
pescado fresco. Pero es ese, así como todo. For fresh fish. Oh, look at that. Okay, ¿qué pescado? Eso me parece conocido. Eso es trucha, eso es mojarra. Ah, sí, mojarra, trucha. ¿Cuál es trucha? Ese allá. ¿Esa es trucha? Este es bocachico. Y aquí hay un bagre. Ah, wow, qué bueno. Sí. Qué rico. ¿Y a cuánto venden? Vendemos la libra de mojarra 8,000, la libra de bagre está 11, el bocachico está 7. ¿Cómo uno ah, de la uno mojarra de... negra está 6,500. No, esta es mojarra negra, perdón, y esto es bocachico. Mojarra negra, esa es cara. No, 6,500, 6,500. 6,500, ok, pero entonces como más o menos igual, no es como, no hay un pez que es como más caro porque es tan rico. La comida de mar, como el salmón, claro, el pulpo, los camarones, las conchas. Y después de venderlo, ¿ustedes todavía dan ganas de comerlo? No, pues hasta ahorita no, porque como estamos empezando, la idea es que... Digamos que no comemos el producto, sino vender nuestra carne. Exacto. Pero no hemos probado. Yeah. Sí, no hemos probado. No. She's telling us that even though so they started this business not too long ago. ¿Cuánto lo empezaron? Eso lo empezamos hace 8 días domicilio. Only one domicilio. Y ayer lo empezamos así en el carrito. And since, okay, so 1 week they bring it to houses, and only since yesterday they actually just go in the street. But they haven't even tried their own fish yet. They're just selling it because they want to sell it. They want to try to sell it and make money, not eat it. Don't eat your own product. So funny. So they sell it at about $2 per fish, which I think is amazing. Okay, hacemos una entrevista. ¿Usted cómo se llama? Oscar Orlando Gruaga. ¿Y cuántos años tiene? 6. ¿Y de dónde es usted? Del Virat del Dorado. Ah, ¿y en cuál ciudad es eso? Aquí cerca del Virat del Dorado. Ok, ¿y es en cuál país? En Virat del Dorado. ¿Y tiene un país en donde usted vive? En Villas del Dorado. Ah, vale. ¿Y un continente? ¿Qué es un continente? Continente es más o menos como un país, un poquito más grande. ¿Un país? Sí. Suramérica. ¿América? Usted es de Venezuela. Yo no soy de Venezuela. No eres de Venezuela. ¿De dónde eres? ¿De Alemania? Ah, no. ¿No? ¿De dónde? De Villas del Dorado. Sí. ¿Y conoces más países como Alemania, Venezuela? Sí, lo conozco Alemania. ¿De Alemania qué? Alemania lo conozco. ¿Sí? ¿Y cuáles países más conoces? Conozco Altamira. Altamira. Colombia. ¿Colombia? ¿Qué es eso? Colombia es un país. Ah, ¿y dónde es? Es lejos de aquí, ¿no? ¿O no? No, si un taxi dice, venga, yo lo llevo a Colombia, pues lo llevo. En un taxi es cerca. Ah, bueno, sí. ¿Y usted qué le hace? ¿Qué le gusta hacer? Ya conocí a Springfield. No, eso no conozco. ¿Qué es eso? Springfield. Ah, es también es cerca de aquí, ¿no? Sí, en taxi. Listo. ¿Cuánto se tarda? No, es rápido, hay que... dice, aquí, señor, y uno le paga ya. Sí, súper rápido. Vale, saludar a los que te ven. Diles hola. Hola. Hola al mundo. ¿Aquí? Ah, sí, aquí. Hola. Last night, I just... crashed. Oh, look who's there. Hola. Estaba grabando el próximo día. Mira, ya con la reloj. ¿Duermes con eso? Sí. Este es el que hay aquí. Yo sé, perdón, en tu habitación. Pero lo vamos a... sí, lo vamos a arreglar. Organizar pronto.
Gracias por dejarnos dormir aquí. ¿Se puede dormir bien en la cama de tus papás? No se mueven mucho. No roncan. Con David, ¿cierto? Ah, es con David. En el sofá cama. Tienes esto súper rubio. Sí. David no ronca. A veces. Es cuando está con mi idea y todo, ¿cierto? ¿Y te despierta? No, como sí. Que me escucho. Sí, Paula también ronca. Well, so this is Oscar's room, you can tell. By, tengo una pregunta, ¿nosotros vamos a hacer videos juntos? Yes. ¿En inglés? Yeah, sure, why not? Para mi canal. No, yeah, you can make your own for your own channel. In Spanish. Bueno, sí. Pero puedes poner unos subtítulos o algo en las partes que, pues, si hay unas palabras en inglés, no importa. Me voy a tocar hablar con mi celular. My challenge is, I came with a lot of these masks. The challenge is, Paula wants to bring me everywhere. So here, people live in a really tight space. And now today we're going to go visit the family in a different part of Colombia. So now he stopped because you know that he's being recorded, but he was doing a funny dance. So. Oscar, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pues yo sé. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Sí. ¿Sí? Vamos a visitar a mi abuela de tu abuela Piedad. Sí. I will try with a face mask everywhere because everyone that has told me about their symptoms with COVID, they say even weeks after, even months after, they've been tired and forgetful. I just did a very thorough German corona check. I investigated everyone, and she's like, "You're too German for me." It's about the masks, and she was telling me everyone what they were doing all week, basically, and so everyone stays at home, trying to convince me that definitely shouldn't put the face mask on, and so I guess I won't, but hopefully this works. La chiripirca. La chiripirca. No, por favor, si no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿No vas a hacer? Sí. Hazlo. Y más tarde te muestro el video y hacemos más videos. No, pero usted se me da. No, se lo prometemos. Ah, pues quis. Se lo prometo. Me pega si lo reímos. Vea, se lleva el bolso. Bobita, es mala mi nombre. Por el bolso. Por el bolso, pero. Ay, ay, ay. Es que todo el desorden de mi pieza. Sí, lo hacen. I'm being followed by a little boy who wants to get a shower. But that's why I'm quick, so I get the shower by myself instead of having to share the shower. Probably knock on the door in a minute. Oh, that's probably terrible camera work. Let's see. Oh, it's not a cold one. So this is a shower that has the electric add-on that upgrades it. Yeah, not much to say. Colombian bathroom. So now that we know I survived, let me show you the electrocute, or whatever this is. I call it the electrocutor because it has this interesting wiring. But I've never been electrocuted, so it works just fine. I like it better than cold water. ¿Qué son los trucos? Bueno, la venta de pescado, pues primeramente, la venta de pescado es un negocio que estamos empezando. Y pues así comienzan las grandes compañías, ¿no? Porque pues lo que no se vende es lo que no se sale. Con una persona en la calle. Exacto. Pero con tapabocas.
protección de coronavirus, tenemos todas las medidas de protocolo de bioseguridad. Hay que hacer las cosas bien, listo. ¿Y qué vendes? Vendemos madres, una jarra, mi puro. ¿Muestra? Ah. Ok, ¿cuál es cuál? Ojalá que sabes. Claro. Okay. Esta es la mojarra. ¿Mojarra? Roja. Esta es mojarra negra. Ah, dos, los dos son mojarras, pero roja y negra. ¿Y negra. ¿Qué es eso? Estas son cabezas de pescado. Cabezas del pescado. Ese es Nituro. Ese no tiene cabeza, eso es como la mitad sin... Exacto, ese es Nituro. ¿Nituro? Nituro. ¿Mikuro? Nituro. Nikuro. Exacto. Boca chico. Boca chico. Cachama. Cachama. Ah, esos son los que tienen el pecho rojo y el resto está plateado. Listo, gracias. Exacto. Ah, pero, ¿y este? Es una parte de algún pescado diferente. Se llamaba bagre. Ahora solamente está la cola del país. Es bagre. Dale, mire. Listo. Para cuando pase ahí, a la droguería, compra el par de guantes azules. ¿Cuánto vas a vender hoy? ¿Cuántos pescados? Hoy como el fin de semana hay que vender algo. Como 100, 200. Sí, pero es que after starting the day in a Colombian way, the boy, he kept wanting to play with me, he wanted to take a shower together with me, wanted to use my watch and everything, so it took him a while to tell him off every time. But now there's so many things planned. I'm gonna get a haircut, I'm gonna get cash, which I don't have yet, which is really helpful if you're traveling. And maybe even a SIM card, because I want to have internet and plan my own stuff, because I don't understand everything people say. And when they're making plans, I mean, sometimes they talk about me and they want to make like a good plan for me, or for me and Paula. And I'm just confused in the end what they were talking about. So I just want to make my own plans and see what I can do and all the transport works and all that, and then see the family. ¿Seguro por aquí o...? Sí. Bueno, vamos a... we're going to get some cash because I don't have any pesos, obviamente. I only have my euros with me. And I want to do stuff. I want to get my hair cut, first of all, because it's so long. And now finally here I can get a haircut without doing a lot of... going through a lot of trouble. Let me adjust the beard so that... the wind noise won't be too bad. And Hamer is the boyfriend, no, marido, which is like the husband of Karen, which is the sister of Paula's sister. And I told them to go slow so that I can film, but I think he doesn't want me to film. Al fin, esto quiere decir que no quieres que grabe, ¿cierto? Porque dije que tranquilo. Yo dije que si vas tranquilo o más tranquilo puedo grabar más fácil porque tengo una mano, pero todo bien, todo bien. Sí, only I'm telling him, so if you go slow I can film, otherwise I will fall off the bike. Si no voy a caer de tu moto. Bueno. Pero es lindo por aquí. ¿Dónde está? ¿Esa parte es Engativa? Sí, ¿o dónde está? Engativa, sí. Me gustan todas las partes donde hay como calles con árboles y un poquito de verde, porque en Bogotá no siempre hay. No hay. ¿Y cómo se llama el centro comercial a donde vamos? Diver Plaza. ¿El Plaza? Diver Plaza. Diver Plaza. Ah, Diver es como de diversión. Es correcto. ¿Y se puede divertir allá? Pues sí, hay... juegos, está el cine, hay polo. Y, pero no hay chicas y todo eso. Claro. Claro también. En Diver Plaza hay. ¿Ah? Y en Diver Plaza hay chicas también, como en Santa Fe. No. ¿No? No. Bueno, es diferente. Sí. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Santa Fe o Diver Plaza? ¿Cuál es mejor?
No, el día plaga. Bueno, tú sabes que hay que cuidarse cuando hay una cámara, ¿no? Claro. Bueno. Hacer el qué, hacer el proyecto como tal. Listo. Podemos parar aquí y pues ir a BBVA o el... Ups, o el... o si quieres puedes esperar aquí y... Sí, yo lo espero.